En el segundo día de operativo de revisión de patios de acopio en el puerto michoacano de Lázaro Cárdenas, el comisionado para la seguridad y el desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo, dio a conocer que se encontró material radioactivo. Ahorita de la Secretaría del Medio Ambiente y de Recursos Naturales de Profepa, donde se han detectado sustancias peligrosas, residuos, sustancias químicas que pueden afectar el medio ambiente. Destacó que la presencia de estas sustancias ocasiona daño ambiental, lo que será investigado por la Procuraduría General de la República. De que pueda haber daño ambiental, esto te genera, en este caso, posible responsabilidad de tipo penal, habrá que darle vista a la Procuraduría General de la República. El comisionado Castillo supervisó el segundo día de operativos para embargar maquinaria y minerales que eran extraídos de manera ilegal de las minas de la región. En estos momentos realizamos el sobrevuelo sobre varios de los patios de acopio que fueron asegurados por las autoridades federales. Castillo Cervantes confirmó que son 119 mil toneladas de minerales y 124 maquinarias pesadas aseguradas, con lo que se frena la economía de los grupos delincuenciales que operaban este comercio irregular de minerales. Explicó que se determinó realizar este operativo en el que participan autoridades federales y estatales debido a la información recabada por los cuerpos de inteligencia. La Procuraduría General de la República, había otros reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Policía Federal, en el sentido de que grandes extensiones de terreno estaban siendo utilizadas como patios de acopio y que estaban almacenando y procesando mineral, en cuanto o en tanto buscaban legalizarlo para poder hacer la exportación a otros países, principalmente en este caso a China. El funcionario precisó que es el momento para que todas aquellas personas que fueron despojadas, que han sido presionadas o amenazadas para que de alguna manera legalicen este tipo de mercancía mineral, se acerquen a la autoridad y lo denuncien. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Quasar TV.